Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 y se aproxima el capítulo final y ahí están los dos cuadros de la princesa Peach y vamos a entrar y sí, sin las 70 estrellas como mínimo el cuadro, las escaleras podrían estar infinitas. Por un lado se ve el cuadro de Bowser y por el otro el cuadro de la princesa Peach y ahí se ve el gran cuadro del rey de los Koopas. Y no era eso lo que tenía en mente, pero bueno, entramos al fin y al cabo y sin ningún mensaje y comience el escenario final. No me acuerdo muy bien dónde están todas las estrellas, pero intentaré acordarme. Sí, es mejor. Primero subimos y alcanzamos la primera moneda. Eso ya es un logro. Podría haber hecho un salto, pero un salto hacia atrás, pero eso significaría que estaría subiendo, que significaría que estaría en esa plataforma de retráctil y no sé si era un hongo de la vida, pero no pillé nada de eso y tenemos las dos monedas y bueno, ahí veo la otra moneda. Vamos a mirar cómo podemos conseguirla. Sí, excelente. Ahí está la respuesta. Vamos a ir despacito. Sí. Y hemos hecho un salto espectacular. Y bueno, como quien dice, aún a caballo regalado no se le ve el diente. Y bueno, vamos a ir. Vamos a dar la vuelta. Ahí donde podemos ver. Y listo, vamos con la rampa y saltamos a la plataforma giratoria. Vamos a pillar el champiñón, ¿por qué no? Dos champiñones con el precio de uno. Bueno, en un mismo nivel más bien. Y ahí tenemos un tubón. Ups, aunque podría haber esquivado mejor, pero vale. Parece que es, no es... Ups, creo que me equivoqué. Logramos esquivarlo. Nada, mejor dejarlo vivir por el momento. Ups, me quemé la cosa. Ya estamos a nada de vida. Y esperar a que el fuego se extinga. Y ahora sí. Se viene un salto de los grandes. Ups, y me estrellé. Claro que sí. Esperemos a que el fuego se vaya. Y listo. Ahí viene. Ups. ¿Cómo que voy a tardar? Ya estamos con 7 vidas. Ah, y me vuelvo a estrellar. Hay que hacerlo como sea. Hay que poder. Y esa es Meti. Me caí yo solito. Ups. Yo pensé que no me daría. Como que las paredes inclinadas en vertical que se pueden subir, no se pueden hacer ese triple salto. Está muy bien, muy bueno saberlo. Una mini plantica piraña, aunque sus llamas son pequeñitas, eso no es para subestimarlas. Bueno, aunque hasta estas monedas indican que hay una moneda roja. Sí. Hora de dar la vuelta.
Y vamos por el champiñón de la vida. Del champiñón verde. Volvemos a como antes. Y sí. En el anterior capítulo, en donde hemos hecho solamente lo de el último, la última estrella secreta, algo pues es más o menos la última estrella secreta. Ah, y no pillé. A ver si logro pillar ese champiñón. Así es, al fin lo pillé. En el día en que grabé, se estaba celebrando los 35 años de la franquicia de Super Mario. Hubo un direct de Super Mario con, bueno, como por alguna sorpresa. Ah, por aquí no llego. Me temo que tendré que hacer, pues, eso está cerca. Ups, me resbalé. Iba a hacer el doble salto a ver si llego, pero va a ser que no. Salto y listo. Ups, bueno, hice un wall jump, pero que no se diga que no se ha intentado. Vaya, vaya. Sí que nos pusieron alejados. Uy, se estuvo cerca. Casi me pilla. Al fin llegué hasta esa plataforma. Y ahí presionamos un botón que pondrá las... Tenemos que subir rápido antes de que se acabe el tiempo. Y sí, todavía no nos vamos a enfrentarnos todavía al Rey Koopa. O si no, no nos faltaría 5 monedas. Tenemos que poner cuidado y despacito. Listo, así es. Eso podría poner de los... Eso... Ese nivel es... Uy, bueno, no sé si fue suerte o un buen cálculo, pero logré esquivar esas... Esas cosas de fuego. Y sí, parece que hemos... Vamos a usar algunos... Algunas mecánicas de los niveles pasados. Nos pasamos el nivel. Ya tenemos las 5 monedas. Paso del champiñón de la vida. Porque, ¿para qué? ¿Para qué el champiñón de la vida si... Si por eso me puedo perder una vida? Y no creo que valga la pena. Y si tenemos 7 vidas, bueno, yo pensé que tendría 8. Apuesto que en ese palo no creo que vaya a tener una vida más. Y bueno, saltamos a los Goombas. Bueno, no son Goombas gigantes. Y esperamos y saltamos. Pues eso estuvo cerca. Tenemos que... ¡Wow! A eso llamo yo un choque explosivo. Sí. Aquí viene la rueda de la fortuna. Aunque habrá que calcular muy bien para evitar... Vamos a ver cuántas monedas llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta una. Y como cosa rara, debe estar en ese lugar. Vamos a volver. ¡Ah! ¡Bingo! Bueno, primero pillaremos el champiñón de la vida. Y sí, esos vientos me recuerdan a los del último a lo del paseo arcoíris. Y ahora sí, tenemos que subir. Y claro, vaya, sí que tenían bien escondido la moneda roja. Y última estrella. Otra estrella de poder. Mario gana más coraje del poder del castillo. Por su pollo. Sí. Porque se viene la gran final. La batalla contra... Nada más y nada menos que... La batalla final, nada más y nada menos
que contra el Rey Koopa. ¡Comencemos! Y como acaban de ver, vamos a tomar una captura. ¡Mario, tú otra vez! Bueno, eso está bien. Eso está solo está bien. He estado buscando algo para freír con mi aliento de fuego. Tu estrella de poder es inútil ante mí. Tus amigos y todos tus amigos están atrapados en esos muros, en los muros. Y nunca verás a la princesa otra vez. ¡Wajaja! Y se viene la batalla final. Y mira qué canción tan épica. Y claro, ¿cómo podría fallar esto? Tenemos que evitar que nos queme. Ups. Evitar que nos queme y nos quema. Claro que sí. Y wow. Ahora sí. Pillamos la cola de Bowser. Y cuidado. Bueno, la llamada azul. Primero las moneditas para así curarnos. Ya tengo una idea. Saltar esto primero. Y un plan para pillar por la cola. Y Bowser está haciendo su salto sísmico. Otro salto sísmico. Y justo lo que quería. Ahora sí, lo pillé por la cola. Y ahora sí, se viene el momento más tenso. So long, King Bowser. Bueno, tan cerca y tan lejos. Ups. Sí, estaba tan cerca de poder lograrlo. Sí. Y me quemé la cola. Claro que sí. Ups, una llamarada. Bowser. Y aquí viene. Nos acercamos un poquito. Y so long, King Bowser. ¡Toma! Explosivo en la cara. Y sí, no lo vamos a derrotar una vez, sino... Sí, como era de esperarse en una batalla final contra el Rey de los Koopas. Y con esa música... Una música de órgano. Sí, da un toque de tensión. Más lo que se va a venir. Y a ver si logro acertar a la primera. Y so long, King Bowser. Sí, esa es la frase que más, la frase que muchos recuerdan después de haber jugado Super Mario 64. La frase más recordada de este, de esta joya, es el so long, King Bowser. 3, 2, 1. So long, King Bowser. No soy muy preciso para apuntar. No soy. Ahora sí, lo pillé sin que me lanzaran sus llamaradas. Que no me conviene recibirlas porque. Como. Kimba. ¡Pum! Ahora sí, llegó el momento de la batalla decisiva. En la plataforma estrella. Vamos a. Vamos, Lucky Tú. Por aquí no. Me equivoqué, botón. Ahora sí. Mejor me muevo antes de que Bowser se recupere. Y... aquí viene. Y... solo un King of Bowser. Tan cerca y tan lejos. Bueno, tan cerca y tan lejos. Solo un King of Bowser. A la primera. Sí, esa es. Ahora sigue. Este explosivo.
Y Solon chinga pause. Ah, claro. No pude. Bueno. Ahora sí. La bomba más cercana es esta. ¡Pum! De cerca. Y ahora sí, se viene lo chido. No acerqué muy bien, pero logré pillar por la cola al rey Koopa. Sí, mejor me concentro en tirar al rey de los Koopas a la bomba. Y a ver dónde está Cholón Kinga Bowser. Ups, estuve tan cerca y tan lejos. Ups, eso estuvo cerca. Por poco y me tira. Y 2, 3, 4 y Cholón Kinga Bowser. Bueno, demasiado débil. Mandé que me vaya a tirar encima. ¡Pum! ¡Con ritmo! ¡Oh, oh! Tenemos que evitar la flama azul. Más que nada. Bueno, y chocarnos con las rojas. Y ahora sí. A ver si esta vez lo logro. Y solo un Kinga Bowser. ¡Pum! Esa es, a esa llamo yo una derrota explosiva. ¡No! ¡No puede ser! ¿Realmente he sido derrotado? ¿Realmente me has derrotado, Mario? Les di a esas tropas poder, pero ahora eso se está desvaneciendo lejos. Puedo ver que la paz está regresando al mundo. No puedo quedarme aquí. No se ha acabado todavía. Vamos, tropas. Veamos el final juntos. ¡Buajaja! Y conseguimos. Sé que dije que la última estrella sería la de las monedas, pero nada. La última estrella no es nada más ni nada menos que esta. Y vamos a recibirla con estilo. Y mágicamente aparecen las alas de Mario en la gorra. Esa fue la primera vez que vi a Mario con gorra con la gorra con alas. Es esta, justo en el final, la primera vez que lo vi. Lo cual es bastante curioso, como Power Up no lo he visto, pero al final sí lo vi. Eso estuvo intenso. Aunque solamente fueron 2 batallas, pero 2 intentos más bien, pero lo logré, al fin y al cabo. Y desaparecen las alas. Y la última estrella no es nada más y nada menos que... la princesa Peach, que por alguna razón ha sido convertida en una estrella, por alguna razón. Y ya se acabó lo de los cuadros que nos llevan a otro mundo, a otros mundos más bien. Y aquí están los 2 Toads. Mario.
Y sí, fue divertido hacer esa serie de Super Mario 64. No quise, lo de las estrellas de las monedas se quedó, no decidí que son las únicas que no las voy a hacer. Y ahí están mostrando muchos mundos. La casita de los Boo. Digo, la casa de del Gran Boo y con la luna llena. Fue un placer haber subido esta serie de Super Mario 64. Yo he completado todas las estrellas. Bueno, casi la mayoría de las estrellas las he conseguido en desorden. No he conseguido... Hay algunas veces que no he conseguido la estrella que es. Y la he aplastado. Algunas estrellas fueron más difíciles de conseguir, en especial las del Mario Ala, las de Mario en el arco iris. Incluso he pillado en las estrellas en el orden que pueda, no en el orden que de la pista, sino según las haya pillado, me las haya encontrado más bien. Y por cierto, esa en los créditos fue la primera vez que vi lo de la Tierra del Hombre de Nieve, que antes, como dije antes, no sabía cómo ir. Ni me daba cuenta que el espejo era reflejaba la verdad. Los péndulos. ¿Cómo olvidar cuando me tropecé con unos péndulos y caí? Y ahí está, el crucero con alas. Aunque más bien parece un barco. Es un barco, al fin y al cabo. Wow, dentro de una pecera. Me pregunto cómo puedo... Vaya detallazo de parte de Nintendo por... diseñar esos peces que no son nada más que escenarios ni nada por decirlo. Una mera decoración. El submarino del Rey Koopa. Me pregunto cómo podría llegar hacia arriba. El muñeco de nieve. Bueno, aunque le faltan los brazos, pero vale. Por tu playing my game. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó, no duden en darle un like con el poder de las superestrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!